andan, mis amigos? Buen día, buen día, buen día. Estamos empezando un nuevo video acá en El Mundo con el Mate. Amanecimos acá en San Antonio de Areco. Realmente ya hace unos 2-3 días nosotros llegamos como para venir un día y nos íbamos a ir. Y hace creo que el tercer día ahora y nos quedamos acá, En verdad que nos súper sorprendió la ciudad, tremenda, muy linda, muy segura, cosa que valoramos un montón también, obviamente. Estuvimos durmiendo acá en la costanera de San Antonio de Areco, esos 3 días prácticamente. Paramos enfrente a un restaurante, acá después, más tarde empieza a llenarse de gente que viene al restaurante, obviamente. Pero pasamos súper tranquilo, impresionante, como si tuvieran un camping. Bueno, y hoy es un sábado y tenemos que salir, ahora es tempranito. Hace poquito nos levantamos, pero bueno, como dice que cobra estacionamiento los sábados, domingo y feriado de 8 a 20, nos va muy tempranito antes que nos vayan a cobrar, obviamente. Vamos, mi amor. Ya le tengo prendido la Sprinter acá. Espera que bajo un poquito eso acá. Ahí, para que se desempañe un poco el vidrio. Está haciendo... Vean ustedes, 9 grados. Pero estimo que llegó a unos 5 más o menos a la noche porque hizo frío. Nosotros no notamos tanto el frío, pero a la mañanita, cuando empieza a bajar todo el frío ese, sí se nota. Bueno, nos vamos a pasar por el mercado a comprar algunas boludeces y nos estamos yendo a la casa de unos seguidores, amigos nuestros ya, que nos invitaron a un asado. Así que imagínense qué privilegio. Estamos yendo a 26 kilómetros, por ahí me dijo, ¿no? Sí. Unos 26 kilómetros de donde estamos nosotros. Paramos en la estación de servicio, acá mis amigos, hace un mate antes de seguir. Y lo interesante acá de Areco, que el combustible acá sí que está caro. Está al mismo precio que Misiones prácticamente. Vale 400 pesos el litro de Infinia Diesel. Y creo que Misiones anda por ahí también. A 400 y piquito. En comparación al resto de la provincia, está mucho más caro. Porque ayer justo nos fuimos a Pilar, hacía algunos trámites que teníamos que hacer en el banco. Y allá vi que estaba 300 y piquito, estaba bastante más barato. Evidentemente hay algún impuesto municipal o algo que le cobran de más acá, por eso es más caro. Miren, gente, dónde paramos. Es lo que yo siempre digo y lo que yo más rescato, la gente que te abraza por todo el país, impresionante. Nos recibieron como si fuera la familia, como digo siempre. Van a tener un problema ahora porque no vamos a querer salir más. Yo siempre digo eso y digo, para empezar tempranito con facturita, ahí lo voy a mostrar, creo que quedó alguna, si no es que me morfé todas. Y ahora, miren lo que está haciendo, le presento a mi amigo. Alberto y Eva, que están a full, laburando. Hola, hola, hola. Miren cómo nos recibe, mirá la pinta que tiene esa carne. Hijo de chula, boludo, déjate, joder, Alberto, qué capo que sos. Y Eva está preparando una ensaladita ahí, unos huevos, papa y huevo y qué, zanahoria, me dijiste. Zanahoria y huevo. Qué genio. Acá huevo sobra. Algo había quedado todavía de hoy en la mañana. Unas facturitas, una media luna acá que están espectacular. Unos genios los chicos. Así que bueno, ahora vamos a hacer un asadito, a ver si... Hago de cuenta que le ayudo porque realmente mucho no le estoy ayudando, estoy más estrobándole, pero bueno, le voy a ayudar un poquito a Alberto y después muestro cómo quedó la carne, que esa carne tiene una pinta en la gran 7. Qué joder, miren lo que es eso, mis amigos. Es más o menos cuanto, el quinto plato del día por ahí. ¿Qué? Estamos comiendo, estamos picando un dedo y que llegamos, no paramos más de comer. Así que si salgo más gordo. ¿Está rico? Bueno. Tranquila, no te preocupes. Igual después hay lo que se conoce como edición. Claro. Yo por lo general las partes donde la persona quiere escrachar los dejo. Ah, claro. Para que se divierta. Claro. Se lo come así. Con los dedos me hace eso. Claro, entonces, por ejemplo, cuando Mika queda escrachado, como soy yo y te edito, claro. Dijo a propósito, claro. Cuando me pasa a mí, yo saco. Claro. Se edita. Sé que hay gente que dice después que quería con agua en la boca, qué sé yo. Bueno, lamento, no lo puedo invitar. Es así. Un lujo. Vamos con ello, quitamos con hambre. Salimos un poquito a recorrer un poquito con los chicos. Ahí están los chicos.
Salimos con el auto de ellos a recorrer un poquito, conocer Villa Elía. Y miren lo que es la catedral de Villa Elía. Los chicos se ríen cuando digo catedral, pero realmente linda, ¿eh? Linda y grande. No es chica. Una capilla linda. Una linda capilla, sí. Y acá está la plaza. Qué linda plaza, ¿eh? La gente aprovechando el solcito para salir a tomar algo. Hoy al mediodía estuvimos comiendo el salame ese, es de acá. Salame y choricito, hacen todo acá, ¿no? Todo que embutido. Miren, algo interesante, el nombre es Falufé. ¿Cómo era, Fabián? Fabián, Luciano, Federico. Falufé viene de Fabián, Luciano y Federico. Me encanta. Habría que ver cómo hacemos uno nosotros, mi amor. M&M, no sé. Mami, Mateo y Mica. Acá quedó, mis amigos, una de las tantas casas históricas acá de Villa Elía, 1928, para que se hagan una idea. Estuvimos leyendo un poquito, parece que además, cuando eso acá era una estancia, cuando se funda el pueblo, el dueño de la estancia dona las tierras y la firma que tomó, porque obviamente tenía que colonizar toda esa región, además de darte una esquinita acá en esa zona, también te daban 10.000 ladrillos para que construyeras tu casa. Así que imagínate. Bueno, acá me acaban de dar un dato. En esos trenes que vienen acá al fondo, se filmó Rápido y Furioso. No, mentira, mentira. Ojalá, ojalá. Pero era un tren parecido con esa casa. De acá sacaron la inspiración para hacer Rápido y Furioso. Claro que sí. Estamos volviendo, vamos nuevamente a Areco. En verdad que unos genios los chicos, unos genios total. Nos recibieron como en su casa, prácticamente nos sentimos como si fuéramos la familia. Bueno, como mucha gente lo hace, es lo que nosotros siempre decimos y siempre volvemos a repetir, digamos. Los viajes te da esa clase de experiencias que son para nosotros impagables. Nuevamente un abrazo a los chicos, son unos genios. ¿Cómo andan, mis amigos? Buen día, buen día. Estamos arrancando un nuevo día. Hoy ya estamos acá en San Antonio de Areco. Bueno, ayer vinimos final y dormimos donde dormimos todos los días, ahí en la plaza. Y hoy estamos haciendo algo que todavía nunca habíamos hecho antes. Algo novedoso, porque ustedes saben que nosotros por cal vendemos los mates a los comercios, porque tenemos precios de distribución. Pero bueno, hoy justo hay una feria acá en San Antonio de Areco. Así que queremos aprovechar un poquito y mira, colocamos nuestra mesita. Una ferita, a ver qué onda. Es algo que nosotros nunca hicimos. Ahí parece que va a haber una fiesta o algo así, porque se está juntando la gente, evidentemente. Sale para allá, montón de gente. Y más al fondo, no sé si lo van a ver, pero bien en el fondo. No se va a ver después, le voy a mostrar un poquito. Allá ya hay un lugarcito donde todos los fines de semana parece que la gente acá de Areco, digamos las tiendas y todo más, los artesanos, vienen a vender las cosas ahí. Pero bueno, como es gente local, qué sé yo, nosotros tratamos de preguntar si podíamos, pero nos dimos cuenta que no nos iban a dejar. Así que venimos bien retirados acá en un costadito y colocamos la mesita para ver. Si nos dicen que tenemos que salir, salimos tranquilamente sin ningún problema. Y bueno, si no, dejaremos acá, pasaremos el día acá y veremos si vendemos algo. Aprovecha, ya que estamos acá, así disfrutamos un poquito del lugar y por ahí hacemos un manguito. Toda esa zona es costanera realmente. Acá hay como un lago y acá parece que solo ese pedacito acá no es pago. Para allá es todo pago y parece que ligamos un pedacito de pura casualidad. Realmente hay una cosa que yo creo que nunca lo he dicho, que a nosotros nos impacta porque nunca pensé que sería así.
o nunca me imaginé que sería así, la cantidad de gente, la cantidad de seguidores que nos encuentran por ahí, nos vienen a saludar, súper buena onda. Y bueno, y recién vino un chico a comprar un kilo de hierro porque nos ven en YouTube, obviamente, y vino a llevarse un kilito de hierro porque, bueno, querían probar, como siempre comentamos. Así que un saludo a la gente ahí de Hierro Mate Moconá, unos genios. Y bueno, y a la gente, nosotros realmente nos encanta eso, así que si nos ven pasar por ahí y nos quieren saludar, obviamente que le vamos a charlar un poquito más mate. Así que espectacular, agradecido con la gente porque realmente es algo que yo no me imaginaba que sería así. Está linda la fiesta, mis amigos, está linda la fiesta. Ahí vinieron los chicos también, Alberto y Eva. Bueno, estamos aprovechando un poquito y estamos la mesita puesta ahí, así que vemos si seguimos vendiendo. Hasta ahora vendimos bien, hasta ahora vendimos un montón de cosas, mejor de lo que pensé yo. Ahí están los chicos nuevos que nos vinieron a visitar de nuevo. Saluden y después vamos a bailar un poquito. Pero obvio, ¿no es cierto, mi amor? Vamos a bailar un gato, yo y vos. buen día, mis amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilos? Creo que es el tercer día en el mismo vlog. Pero bueno, ustedes saben que eso acá es un vlog de nuestra vida, así que hay veces que estamos parados. Dormimos acá en el mismo lugar que dormimos ayer y anteayer. Creo que es la tercera o cuarta noche que dormimos acá. En verdad que un lugar súper tranquilo. Ahí está el restaurante, el Palomar. Y hoy es un lunes, así que hoy tenemos un turno en el lavadero. Por fin vamos a lavar a Sprinter después de tanto tiempo. Imagínense que desde Misiones tenemos tierra colorada todavía acá. Eso acá es tierra colorada. Está una mugre. Nosotros venimos esquivando, porque venía lloviendo mucho. Entonces tampoco tenía muy sentido lavarla. Pero ahora no aguanta más porque no te pueden ni recostar, que te queda mugriento. Reconoce más, boludo. Qué jugador. Quedó un espectáculo. En verdad que no parece, porque ya realmente estaba medio marroncita. Bueno, ahí recién salimos, vieron lo que es, quedó un chichi. Y en verdad que nosotros esas cosas no sabemos ni cómo agradecer tanto, porque imagínense que no nos cobraron nada, ¿eh? Ahí justo, bueno, agradecemos nuevamente a Eva y a Alberto, que fueron los que arreglaron ahí para que vayamos a lavar, pero realmente quedamos sin palabras en esas cosas, así que más agradecido a los chicos. Y bueno, evidentemente si seguimos así, vamos a quedarnos acá por San Antonio de Areco. No vamos a querer salir más porque nos tratan demasiado bien. Es algo que venimos viendo en todos los lugares. Obviamente ustedes nos acompañan y saben la cantidad de gente que nos recibe y nos trata como si fuéramos de la familia. Es incomparable, no hay ni palabras. Ya estamos saliendo de la ciudad de San Antonio de Areco, mis amigos, porque tenemos que irnos al siguiente pueblo porque necesitamos un banco. Hoy es lunes, necesitamos resolver algunas cositas y acá justo no hay el banco que necesitamos nosotros, así que estamos yendo al siguiente pueblo. La verdad que tuvimos casi una semana y nos faltó mostrar realmente un poco del pueblo, un poco de la plaza. Hay un par de museos ahí que parece que está muy lindo. Acuérdense que Areco es capital nacional de la tradición, así que hay mucha cosa envuelta alrededor de eso. Pero bueno, necesitamos salir sí o sí, porque necesitamos ir a resolver unas cositas para que el viaje pueda continuar. Así que va a quedar como excusa para volver la próxima vez. De paso ya volvemos a visitar a nuestros amigos. Bueno, acá seguimos nuevamente ruta. Nosotros paramos ahí en Mercedes, Buenos Aires, porque bueno, queríamos ir al banco y solucionar los problemas, como dije hace ratito. No solucionamos mierda ninguna, se complicó todo. No se hacen una idea ustedes el quilombo que es cobrar lo mínimo posible, porque es una miseria lo que ganamos de YouTube, pero cobrar acá en Argentina el tema del dólar y todo lo demás. Un quilombo. Pues no solucionamos nada, estamos estresados, enojados. Pero no enojados, no estresados,
Entonces, la mejor terapia siempre hace un poco de ruta. Acaparamos un poquito cerca del camino. Vamos a hacer un mate para reponer las energías. Los autos y los camiones pasan a toda puta. Paramos en medio de la nada, miren. Ahí está la Sprinter. Es una zona de campo, obviamente. No hay nada, nada de construcción, nada. Allá hay algo de lavandería. Y acá lo que yo les quería mostrar eran, miren qué cosa linda eso acá. Súper, súper colorido. Huele muy rico. Eso acá, yo no les sabría decir con certeza qué planta es, pero sí me parece que es una planta que se usa como cubierta de servicio. Esas plantas por lo general se usa para reponer los nutrientes en el suelo. Entonces se saca el cultivo principal y se coloca algo como para reponer de nuevo, porque obviamente no puedes solo sacar del suelo, tienes que volver a aportar. Así que usan algo de eso acá. Posiblemente sea alguna de esas. No sabría decir el nombre, porque como nosotros en Misiones es otro clima, se usa otras cubiertas. A veces no conocemos las que están por acá. Hay una cantidad de abejas. No se ve bien. De abejitas. Pero miren, se va, no sé. Unas 400, 500 hectáreas por ahí, acá. Se va donde la vista alcanza a verlo. Desaparece. El cielo se está nublando un poco. Capaz que va a llover. Capaz porque ahora que lavamos la Sprinter va a volver a llover. Pero está lleno como para eso. Ay, gran puta, qué cosa linda esa aurora. Limpita después de tanto tiempo. A ver cuánto dura. ¿Ya está el mate, mi amor? Casi. Qué genia que sos. Comiendo una frutita para reponer energía. Y bueno, hacer un mate, que es la principal fuente de energía, obviamente. Y luego seguimos. Tenemos todavía 200 kilómetros. Porque bueno, acá estamos en la zona centro, digamos, de Buenos Aires. Que no hay mucho más que lo mismo de siempre, digamos. O sea, lo mismo que vimos en Areco. Que serían zonas de cultivo. Obviamente las ciudades siempre tienen su encanto. Y cada ciudad es distinta y eso está fantástico. Pero bueno, tenemos ganas de hacer un poco de ruta. Y queremos llegar a las sierras de Buenos Aires, que están más a la zona sur, digamos, de la provincia. Ahí Mica estuvo buscando un poquito porque quedamos con curiosidad. Corrijo lo que dije anteriormente en cuanto a las flores amarillas, esas que vimos. No es un cultivo de servicio ni nada de, por el estilo, digamos, sino que es una plantación de colza. Colza o canola también se conoce. Se hace aceite, así que obviamente es acá la zona productora. Es como una alternativa al girasol. Para el mundo con el mate, mucha información. Llegamos al destino, mis amigos. Llegamos, ya fuimos bien recibidos, eso sí. Mañana les voy a mostrar dónde paramos. Pero hay un parque acá, un parque, se nota que es el parque está en medio de la ciudad. Y bueno, ya llegamos, estaba la gente de seguridad ahí, nos tomó los datos, todo más. Ya nos ofrecieron si queríamos enchufar, obviamente nosotros estamos con la batería llena porque está sol pleno. Pero bueno, nos mostró el baño, todo más, así que súper bien. Y parece que están toda la noche dando vuelta por acá, así que vamos a dormir con seguridad. Pero parece ser tranquilo igual el lugar, parece ser tranquilo. Llegamos noche realmente, por lo general tratamos de no hacer muchos kilómetros o no viajar a la noche. Pero bueno, hoy como estábamos con ganas de desestresarnos, salimos y recorrimos, hicimos no sé cuántos kilómetros hicimos, 300 por ahí. No sé, fue casi 3 horas. Claro, fueron más o menos unas 3 horas de viaje, así que 300 y piquito. Ahí ya está Mica full. Vamos a calentar lo que sobró hoy, comer con unos huevitos. Y como no había lugar, estaban buscando una panadería para comprar un pan. Pasé y compré, en la primera cosa que yo vi, un pan que solamente tenía encima pan de hamburguesa. Y casi que así como fui a pagar, me arrepentí. Porque el pan más caro de mi vida. Me cobraron el valor de 3 kilos de pan por 250 gramos. Así que
Ese es el tema de llegar a la noche. No puedes recorrer, no sabes dónde están las panaderías, terminas en cualquier lado. Pero bueno, al menos ojalá que esté rico. ¡Qué ricura! Me corro por la duda, porque una mujer cocinando es un peligro que te dé una cucharada en la cabeza cuando te metes así, y con razón. Así que bueno, mis queridos, el video lo voy manejando para acá, ya habrá quedado bastante largo, o en verdad que no sé, porque también di tanta vuelta en ese video, hicimos tanta cosa, creo que hace una semana que lo inicié, ahora recién lo termino, pero bueno, la aventura es eso. Así que les mando un super abrazo, no te olvides, si todavía no te suscribiste, suscríbete, deja tu me gusta, deja tu like, lo mismo. Y bueno, desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, mañana lo voy a mostrar. Te mando un super abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Chao.